Hola a todos. Me llamo Mia. Voy a hablar de la abolición del sufrimiento en viento del pueblo y cancionero y romancero de ausencias de Miguel Hernandez. Miguel Hernandez nació el 30 de octubre en 1910 en Noruega, España, y se casó su mujer Josefina Marresa, y juntos tuvieron dos hijos, Manuel Ramón y Manuel Miguel. Y su familia es muy importante porque ellos son los personajes principales de su obra y su vida. Y también Hernández era un antifascista, y cual es muy importante también porque sus puntos vistos políticos llevó a su encarcelamiento y eventualmente su muerte, porque el 28 de marzo de 1942 se murió a la cárcel en el campo. Viento del Pueblo escribió durante la Guerra Civil Española y contiene a los temas militantes y propagandísticas, y era muy optimista en esta obra que el sufrimiento del pueblo estaba terminando. Pero luego, en Cancionero y Romancero de Ausencias, los temas de la muerte y del hijo y el sufrimiento de su familia ha perdido su esperanza y también su optimismo de su obra previa. Mi primer poema es Vientos del Pueblo Me Llevan. Vientos del Pueblo Me Llevan trata de del pueblo me está sufriendo porque siente que no puede luchar contra sus opresores. Y Miguel Hernandez es la voz del pueblo sufriendo, y en el primer verso del poema dice: vientos del pueblo me llevan y vientos del pueblo me arrestaron. Y eso es un paralelismo, y es una técnica por el uso, porque llevan y arrestaron son palabras diferentes, pero tienen lo mismo significado, y que el que continúa con una personificación, y dice, me levantan la garganta, y es una personificación porque él habla de los vientos como algo que es necesario para respirar. Y también uso animales como símbolos, porque los bueyes representan los franquistas y los leones representan los republicanos. Y luego él usó la técnica de enumeración, y porque hace una lista con muchas voces, versos, para dar cada región una característica especial. Y en las dos últimas estrofas, en la penúltima estrofa, Miguel Hernández dice: no tengo miedo de la muerte, porque su muerte es de valor y valentía. Y en la última estrofa dice: podemos en poder, porque se tiene un voz, aunque la oposición es muy curioso. Y luego en su obra Cancionero y Romancero de Ausencias, es Ropos de su Olor, es el primer poema de esta obra. Y el tema de esta obra es la muerte de su primer hijo, Manuel Ramón, que murió de hambre cuando tenía 18 meses. Y usó el rima asonante, con las palabras alejo, dejo, acepto y quedo. Y
Él usó las palabras porque los sonidos son similares, pero los significados son opuestas. Y la voz poética es del padre que ha perdido su hijo. Y en este poema, Miguel Hernandez usó los sonidos alegre y triste. Por ejemplo, con ropa, su voz es más alta, y con olor, su voz es más grave. Y ropa es un vocal abierta, y olor es un vocal cerrada. Y finalmente, lecho es un duro significado, porque lecho es un lugar que se puede dormir, y cuando se vive, pero también cuando se muere. Este poema es Nanas de la Saboya. Es la más triste y la más popular de Miguel Hernandez. Y Miguel Hernandez fue escrito este poema de la cárcel cuando su mujer le envió una carta que dijo ella y su hijo pasaban hambre y solo estaban comiendo el pan y las cebollas. Y la poema contiene 12 estrofas, que son una serie de días, y la metáfora que es muy importante es la cebolla es escarcha, pero también como algo es muy importante es la relación de estos grupos de palabras, hombre, cebolla y el negro y escarcha. Es un ejemplo de polistetón, y las palabras son muy importantes porque de sus significados. Y la luna en este poema es un símbolo para el pecho de la mujer. Y Miguel Hernández dice que la risa de su hijo me hace libre y también me pone alas. Por eso el hijo Manuel Miguel es el alondra de su casa. Y en la última estrofa, Miguel Hernández hace una solicitud a su niño porque quiere que su niño quede en su inocencia, y por eso dice, no sé pues lo que pasa ni lo ocurre, porque Miguel Hernández quiere que su hijo Manuel Miguel nunca sepa el sufrimiento del hombre. En conclusión, a lo largo de estas obras hay tres diferentes sufrimientos. En el viento del pueblo hay sufrimiento de la guerra y el pueblo, y en ropa de su olor es el sufrimiento de familia, pero la mamá y papá. Y, pero en el final, poema es sufrimiento sin poder para cambiar o ayudar a su familia, y también sufrimiento porque él ha perdido esperanza y todo su poder de su familia. Y hay muchas cosas que nosotros podemos aprender de la obra de Miguel Hernández. Un valor es cómo resistir.